que se ven como unos bordecitos blancos, negros por los... Pero bueno, ni tan mal. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cositas. Voy a preparar un par de cosas que no quiero que se vean. No puede quitar el foco nunca. No, yo no sé, pues igual hay una alerta o algo que sí que querría que saliese, pero hay un montón de programas que te quitan el foco de manera normal, como que me estás contando. Ni mucho menos. A ver si esto... Cuando... cuando hago las pruebas antes de empezar, va muchísimo mejor que cuando luego estoy en directo. En directo, de repente las cosas no funcionan, se empiezan a enganchar una con la otra, en lo que se abría pantalla completa ya... ¡Oh! Ya no me abro pantalla completa, ahora ya no puedo. ¿Por qué? El botón de pantalla completa no funciona... O lo típico.
Y a esto le está costando un horror. Vale. Entonces, si se ve algo que no se tiene que ver, pues ya lo siento. Voy a abrir el repo, por lo menos, por tenerlo. Por tenerlo ahí un poco a la vista y que no se me despiste. Y ya voy a poner el. Entonces, he ido avanzando algunas cosas. Pues. Cosas que luego en directo hacerlas, pues son de verdad. Son de verdad un rollaque, ¿no? Como escribir el riff. Mega pesado, pero bueno. O sea, me refiero que no es. Tiene sus cosas, pero que no es súper, súper emocionante. O la parte de la documentación. Que aquí me he dado cuenta que había cosas que me faltan, ¿no? Como hacer que puedas personalizar el botón. O sea, está medio escribir, está de cualquier manera, más o menos. O sea, ahora mismo no se puede personalizar el botón y me gustaría que esto no se llamase HTML text, se llamase directamente text. O algo así. Los nombres lo iré cambiando sobre la marcha. Había dicho que iba a poner musiquilla. Y voy a ponerla. Igual esta musiquilla es muy animada para lo que vamos a hacer. A ver qué tal. Así que. Okay. Que igual. Algo más tranquilico de fondo y no. Y no que vaya ahí. Dando el latazo. Voy a. Al menos decir hola por el chat, que no lo he dicho. Entonces, hoy hay dos cosas que me gustaría hacer. Una es que fuese accesible. No es súper difícil porque el elemento es bastante pequeñito y no me lo he querido preparar. Prefiero buscarlo en vivo y si algo no sale bien, pues tampoco me importa mucho. Ya se va viendo, ya saldrá mejor. De aquí hay cosas que marcar, pero como todavía no están terminadas, esto está puesto. Esto lo hice ayer. Vale, y también quiero personalizar el botón de cerrar. Estas son como las cosas que quiero hacer hoy, las dos primeras. Entonces vamos a hacer primero la personalización del botón de cerrar, que ahora mismo está escrito a Choloner y lo ponemos mejor. Vale, menos mal que utiliza muchas veces Code para poner ejemplos de contraseña y tal y no se ha visto ahí. Esto no hace falta. El JS sí que lo queremos. El CSS por ahora creo que no lo queremos. Y lo que vamos a hacer es personalizar el botón. Primero voy a llamarlo a eso text solamente. Que se me hace un poco raro. A esto lo voy a llamar la vez. Y lo he corregido ahí al amor. Aquí lo vamos a llamar text. Y el label es este. Vale, y ahora mismo con esos dos.
con esos dos cambios debería funcionar suficientemente. Vale, eso está en demo. Vale, se sigue escribiendo todo igual y no debería haber errores de JavaScript. Los consoles en algún momento habrá que quitarlo. Eso lo voy a poner porque luego es lo típico que se te olvida. Y luego... Y luego no te ríe lo suficiente. Pero vamos, que muchas veces nos ponemos en plan, ay, estoy haciendo un proyecto ahí muy, muy modesto y no sé qué. Y te va a un proyecto de una página así como con un equipo fuerte detrás y tiene errores de consola, tiene consuelos diciendo maravilla. Bueno, típico. Vamos a intentar hacer algo más o menos decente, pero bueno. Personalizar el botón de cerrar. Pues vamos a personalizar. El botón de cerrar tiene como dos partes. Vamos a llamar log.n. Tiene la parte visible y la parte solo. Entonces esto lo va a llamar. Esto va a ser aquí donde pondríamos cerrar. Y luego tenemos la de solo para el lector de pantalla. Y aquí es donde va a poner la otra parte. Eso está. Y con esto podemos tener un poquito de margen. Igual así no queda muy claro, pero yo puedo decidir si quiero tener un texto que se vea o a lo mejor solo quiero tener un texto que sea para el lector de pantalla. O hacer uno mitad y mitad. Aquí no vamos... Esto es un poco una chapu, pero... No, o sea, no es una chapu, pero un poco rastrero. En este campo no vamos a dejar que metan HTML para evitar que alguien llegue y te meta el icono del cerrar con un SVG. Esas cosas no se hacen así. Mételo por estilo. Entonces, para pintar el botón tiene que existir uno o el otro. O sea, primero tiene que existir el botón de cerrar. Y eso lo vamos a poner... ¿Dónde está aquí? Aquí está el botón de cerrar. Vale. Esto solo va a funcionar si content... Esto no se pone así. Porque si lo pongo así... Creo que esto, si lo intento leer y no funciona, debería dar un error, ¿no? Ah, pues no. Eso pues ya está. Pensaba que si no existía el elemento daba error. Vale. Pues todo esto solo va a funcionar si existe el botón. El botón no existe, no tenemos que hacer nada. Y ahora necesitamos alguna cosa más. Necesitamos que exista el botón. Y que también. Y que también exista el. La etiqueta o
Oeste. Y estos tienen que ser... Sí. De. Tiene que existir este y existir uno de los otros dos. Ahora, si este sí, y si este sí que no lo pongo y pongo el rollo tal como lo he puesto, yo creo que ahora sí que me va a dar alguna. Ahí estamos. Entonces, esto lo podríamos solucionar. Yo creo que lo podríamos solucionar de otra manera, podríamos ponerle... Pero esto yo creo que solo comprueba que exista. Ah, vale, espérate, lo que me está dando error es el... Este. Vale, esto yo creo... Que se lo puedo poner al botón, el listener, ¿eh? Y no necesitaría ni esto, ni esto. Esto se lo puedo añadir a aquí. Ya tiene su listener y se acabó. Con lo cual ahora ya no debería dar error. Perfecto. Pero ahora quiero comprobar que no me da error en ningún otro caso. Si esto está vacío, debería aparecer el botón. Perfecto. Y si ese está vacío, ya no debería aparecer el botón. Vale. Igual ahora ya no aparece nada. Y esto, y aquí me venía un poco arriba, ¿no? ¿Qué es lo que he puesto mal? Ah, amigo. Claro. Vale, pues esto lo tengo que dividir. Este tiene que hacerse aquí. Y si existe botón, le vamos a pendear el botón. Y vamos a quitar los puntos y comas que dije que se lo iba a quitar. Y ahora simplemente el botón no aparece. Si le pongo cualquier cosa aquí, ya va a funcionar. Y tendremos el botón que sigue poniendo cerrar porque todavía no le hemos escrito el contenido. Entonces aquí le vamos a poner un idol. Solo por verlo. Y aquí vamos a poner esto es content.btn.dave. Esto igual se puede hacer un poquito mejor, pues, para que el espacio aparezca si existen los dos o algún rollo. Pero yo creo que por ahora, también por una cosa tan pequeñita, yo creo que sí va a ir bien. Muchas veces el código no es muy bueno, pero primero tiene que funcionar, y cuando funcione ya luego lo podemos hacer mejor. Y aquí vamos a poner content. Y esto puede dar algún problema. De hecho, esto no puede dar ningún problema. O sea, tiene uno, si lo inspecciono. Tiene el 1 y tiene el 2 ahí. Sí. Si no se ve que igual esto podría estar más grande. Ahí tiene el 2. Y en algún sitio por aquí tendrá el 1. Ahí, como un tesoro. Voy a poner esto un poco más tochaque.
si le pongo los dos vacíos no pasa nada, pero ¿qué pasa si quito uno y le pongo el otro? Que eso también lo podría hacer alguien. Y aquí le doy a recargar. Realmente no entiendo por qué esto está funcionando. Porque cuando intente llegar aquí esto debería dar un error. A ver. O sea, entra y escribe esto, pero cuando vaya a escribir este, aquí supongo que no lo encontrará. Y en... porque no está escribiendo el botón. Vale. Ahora es cuando tiene que dar error. Pues no. Pues entonces, ¿qué está escribiendo dentro? Undefined. Eso no lo creo. Entonces... aquí... le vamos a decir que no escriba eso, que no escriba un espacio vacío. Y allí igual no es, este no es el super mejor sitio para hacer esto. Y debería sacar la variable fuera, pero bueno, fase 1. Con lo cual ahora si algo no lo encuentra, sale vacío. Como, perfecto. Y si alguien pone esto así, pues el botón no sale, pero no da error en la consola y con eso yo creo que no es que estamos como bastante más cómodos, ¿no? O cómodos. O alguna cosa así. Es que el tema de la E me cuesta un montón, lo quiero usar, pero me cuesta un puñado. Vale. Ahora ya simplemente tenemos que deshacer el rollo que hemos hecho. Perdón, este no es el que quiero deshacer. Quiero deshacer esto. Y entonces este va a ser cerrar. Y aquí le vamos a poner. Y aquí vamos a poner. No me acuerdo lo que había antes. Pero bueno, como tenemos el control de versiones, supongo que puedo venir aquí, puedo hacer doble clic y ver lo que tengo puesto en el botón. Aquí. Lo copiamos. Cerramos el rollo en este. Nadie se ha enterado, nadie ha visto nada. Vamos a poner un puntico al final. Hombre, el puntico. Vale, perfecto. Y ahora para hacer el truco mal, aquí lo que vamos a hacer es poner un... esto tiene que ser un inner HTML. Esperada, porque lo que quería evitar que alguien pudiese meter el código HTML ahí a cholón. Ahí puedo hacerlo de dos maneras. O esta parte la soluciono con un create element y lo voy apendeando. Claro, yo creo que aquí lo que podría hacer es hacer el close button este un const. Auto label es igual create node y creo que aquí le pondría ahora mismo le voy a poner esto no me acuerdo si va así
Y luego voy a hacer un const. SRLabel. Todo para que nadie pueda meter ahí un icono. Me parece que está ahí en el límite entre. Pero esto es lo que tiene que un proyecto personal y podemos hacer. O sea, de repente aquí hay un montón de puertas abiertas. Puede hacer eso. Eso es document. Punto. Create element y queremos un span, pero con comillas y le quitamos los puntos y comas y vamos a hacer y aquí podemos hacer y aquí ya podemos usar un text content si queremos. Esto es claro. List. Y aquí vamos a copiar esto. Porque en este no queremos el personalizador. También está un poco ahí en el límite. Vale. Y ahora le podemos decir. Y ahora vamos a escribir este de aquí. Vale. Se me hace un poco raro no poner el punto y coma ahí, pero bueno. Pero de todas maneras, para probar, le vamos a poner aquí. Vale, aquí tenemos el. Ya decimos. Punto append. Y le añadimos. El. Bueno, primero al button label le tenemos que añadir. No, le añadimos este. Y le añadimos este. Y deberían aparecer los dos. Uno detrás del otro sin mayor problema. Y esto lo puedo comentar. Y esto debería funcionar. O eso o he hecho algo mal. Vale, si lo inspeccionamos, tenemos el botón y tenemos Paco y el spam. Y tiene su evento. Si le doy a cerrar, me lo cierra y con esto evitamos que alguien meta ahí HTML. Si ahora vengo aquí y digo, le voy a meter una negrita, por ejemplo, aquí. Porque estamos a. Iba a decir a jueves, ¿qué día es hoy? Buah, tío, miércoles. Venga. Vale. Si hago esto. Y me vengo aquí. Perdón. Aquí. Y le digo, vale, pues tú vas a ser esto. Yo creo que lo puedo poner así directamente. Y tú vas a ser este otro. Que me dé Paquito. Vamos a poner eso. Entonces ahora sale ahí y no sale. Sale el becerrar y no puede poner un. Esto es hacer el mal. Pero por una buena razón. Que no sé si eso es justificable. Pero podría no serlo. O igual podría ser justificable. Vale.
ahora cuando guardemos, ya sí que deberíamos tener el botón bien. Me sigue saliendo cerrar porque no lo he cambiado. Siempre que me equivoco es culpa mía. Me da una rabia. Vale, aquí tenemos cerrar y si lo inspeccionamos, bueno, aquí tenemos nuestra sección. Cerrar aviso de que no se ha detectado adblock. Punto. Y tiene una frase que puede entender una persona humana en lugar de meter ahí una X y no meter ningún texto como si estuviésemos nacidos en una cueva de ladrones o de serpientes ladronas. Aquí le vamos a poner por defecto. Simplemente para ver qué sale. Ah, que esto no guarda. Sí, pues esto está guardado. Que... Ah, porque se lo estoy sobreescribiendo. Ay, porque no me acordaba que se lo estaba sobreescribiendo desde aquí. Ahí. Vamos a no sobreescribirle nada. Ahí está, me custom clear, perfecto. Y esto es para que el usuario pueda ponerle una clase y tenga su estilo para que sepa a qué se tiene que atener. Pero claro, yo por defecto no le voy a poner nada. Claro, yo, es que esto no es. Esto no está. No está. No está evidente, porque si yo no le pongo nada. Como no lo estoy. Como no lo estoy ajustando, pues va a pasar esto. No digo que no le deje una clase por defecto, pero que igual eso también es otra cosa que habría que mejorar. Esto ya está hecho. Y lo que vamos a hacer es... la clase custom del usuario solo debe colocarse... Si existe. Si no. Pues no. Hombre. Mira, aquí hay un señor que tiene esta perra. Bueno, vamos a poner al cabreo. Esto también lo podría poner un poquito más grande que se pudiese leer. Pues vamos a ver cómo gestionamos esto. A mí lo que me parece es que me haría una función que escribe esto solo si existe, si no, no. Digo una función por no ir poniendo if en cada criatura. Podríamos hacer un... get custom class como el elemento, bueno, no hace falta ponerlo de la función, y a esta función lo que le vamos a pasar es el block es este, estamos escribiendo en vim, le vamos a pasar la e y la m, lo podemos llamar m. Porque es de Vim. El B se lo estamos pasando, pues solo hay que ponerle lo otro, ¿no? Y este lo que va a hacer es
vamos a devolver. Si this.config punto custom, ¿no? Y se lo vamos a poner igual que lo hemos puesto antes. Bueno, this.config funciona. No creo que aquí haga falta. Pero si existe, le ponemos lo que haya. Y si no existe, entonces tiene que devolver. Todo esto, /, /, $. Y si no, lo devuelve vacío y se acabó. De esta manera, nosotros podemos decir aquí, en vez de tener que ponerle esto todo el rato, aquí le pondríamos this.getCustomClass. Y estaba con el title nada más. En vez de ponerlo todo, vamos a probar solo una. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Tengo el micrófono justo donde está la consola y no veo el aviso de errores, pero bueno. Esto no da error. Y si nos venimos al título, el título simplemente tiene su rollo. Este espacio que queda, pues podemos gestionarlo de varias maneras. Puedo ponerle el espacio aquí. Y aquí se lo quito. Perdón, en ese, justo en ese no. Aquí vamos a tener un problema pequeño, pero bueno, uno muy pequeño. Se lo puedo quitar aquí y se lo pongo, pero no sé si eso me molesta tantísimo. No sé si eso me molesta tantísimo. Me interesa conservar la línea HTML porque... Me interesa conservar la línea HTML porque quiero meter el... Eso está mal puesto, ¿no? Vale, es que sí. Si ese espacio me da mucho mal, lo puedo hacer con CreateElement, que igual sería lo suyo, ¿no? Crear un H2... Añadirle este class, o sea, con este clase, si existe este, añadirle el otro. Vale, vamos a poner este y luego resolvemos el caso que no está. Y si luego veo que un día de esto ese espacio me pone de los nervios, pues... Pues mala suerte. Vale, pues esto lo vamos a utilizar para todo. Lo vamos a utilizar para este y le vamos a pasar el paragraph. Vale.
vamos a usar aquí con el mismo paragraph, porque lleva igual, y lo vamos a pasar aquí con el enlace. Vamos a poner aquí un link. Y lo vamos a usar en el botón. Que entiendo que si le pongo un espacio no me hará, no me dará mal. Y ya no lo vamos a usar en ningún sitio más porque no tenemos más. Si tenemos uno más, que es justo el primero, y es el caso, ¿qué pasa si esto está vacío? Si esto está vacío, solo tiene que devolver el esto. Ahora lo voy a poner mal y luego lo ponemos bien. Esto se puede poner mejor, pero ahora mismo no lo veo claro. Supongo que tendría que mirar que esta y esta existan, y entonces solo devuelvo la otra, y si no devuelvo espacio. Pero bueno, ya lo mejoramos en algún momento. Para que esto funcione, vamos a copiar todo este choricico. Lo vamos a poner aquí, que aquí podríamos dejar esto tranquilamente sin ningún problema. Y lo vamos a dejar vacío, ya que tenemos la clase, o sea, ya que tenemos la función. Esto está dando un error de la consola. Y es ahí. No quiero llamar a la función dos veces. Supongo que puedo hacerme un... Claro que de todas maneras aquí no necesitaría nada de eso. Pero el error sigue siendo el mismo, vale. Vale, pues esto es igual a esto. Y aquí lo que vas a decir es: o me devuelves esto. Perdón. Tienen que darse las dos condiciones. O aquí hay, si aquí hay algo, me añade la clase. Y ya nos quitamos el error que tenemos ahora. Entonces, si presionamos el rollo en este, no hay... Están los espacios finales que me ponen un poco... Ah, mira, el wrapper aquí se me ha olvidado. ¿Eso dónde está? Aquí, que tenemos que hacer lo mismo. Pero con este.
y no puedo hacerlo, y no puedo hacer el add con un null, porque igual puedo devolver un null y se acabó. Vamos a probarlo. Y no da error. Y no aparece. Así que aparece, me cago en San Paco. Quiero decir... Cáspita. Pues nada. Pensaba que había... pues esto es... Wrapper. Y quiero esta con el wrapper. Aquí. Y ya tengo lo del wrapper solucionado. Ahora el wrapper tampoco aparece. El wrapper no aparece, el título no aparece, los párrafos están en condiciones, el enlace no aparece, ahí no aparece el otro. Muy bien. Y sin embargo, si ahora le pongo un class name, se lo puedo poner aquí o se lo puedo poner aquí. Vamos a pasarle el cactus. Deberíamos tener cactus por todos lados. El cactus wrapper, el title, bueno, mogollón de cactus, todo muy vaquero. Aquí no, porque este no lo queremos. No se lo queremos dejar a que todo el mundo haga lo que le dé la gana. ¿Quién quiere hacer otra cosa que se haga su propio plugin, hombre? Vale, entonces, este en principio, por defecto no lo... No da igual, pero le voy a poner... En vez de calls, le vamos a llamar class. Y aquí en demo no le vamos a pasar esto, porque ahora después voy a querer... Ahí está. Perfecto. Vale, entonces ya tenemos el botón y tenemos lo de la clase terminado. Que esto es. Esto lo hemos hecho también hoy. Vale. El console lo. Sí, la verdad es que lo podíamos quitar. Ni se le espera, sé dónde esa criatura dónde está. Aquí. Vale. Ya no hay console log. Otra cosa tachada. Lo importante es tachar. Y ahora estaría guay hacerlo accesible. Esto me lo voy a copiar. Vale. Eso no es lo que quería hacer, pero lo he hecho igualmente. Entonces aquí tenemos el README. En el README que hemos hecho. Ah, esto que ya no lo quiero. No, pues esto no lo queremos. Vale, queremos solo estos dos. Y ahora podemos pegar todo esto y lo vamos mejorando un poco. Esto es
Añade. Sonaría. Y apretar el botón. Y mejora. De usuario. Esto igual. La fecha no la necesitamos. Pero si quisiese, podría hacerme un listadico ahí más bonito. Y quitamos los rolles. El puntico final no le hacía daño. Y cerramos comillas. Y ya tenemos nuestro commit hecho. Y algo no le ha... ¿Cómo? Puede ser que los paréntesis. O sea, no tengo muy claro exactamente qué es lo que ha fallado, pero como que hago eso todos los días. Y me sorprende que de repente ahora. Voy a hacer un git commit. Comillas, comillas. No hay otras comillas entre medias haciendo el mal. Hay un carácter raro por ahí. Pero vamos, que esto no. Ah, qué gañán soy, por Dios. Vale, algo no le ha... No le ha regustado del todo, pero yo creo que debe ser poquito. Pues ya está. Tengo muy claro que acaba de pasar, pero no, tampoco quiero saberlo. Me da igual. Vamos a hacerlo accesible. Vamos a ver si esto, joder, que tiene que tener y que no tiene que tener. De primera, elementos que... Voy a sacar la libreta y voy a ir apuntando. En vez de apuntarlo aquí, lo voy a apuntar en el otro, que luego no se ve y en la libreta no hace nada. Vale. De primera, si estamos mostrando y ocultando elementos, vamos a tener que mirar los roles y los áreas, ¿no? El área hidden seguro para decirle si se ve o no se ve. El rol ya habría que verlo, pero seguramente tengamos un... Creo que es un área light. Que es para ver exactamente qué... ¿Qué nivel de alerta tiene que dar, ¿no? Si es algo que es como súper importante o si no lo es. Posiblemente esto sea áreas. Esto tiene. Lo de las áreas tiene que ir sí o sí, porque estamos mostrando y ocultando elementos. Eso, fijo. Aquí tenemos que ver el tema de los roles. Porque es posible que no necesitemos que sea una sección, sino que...
joder, que sea algún elemento en concreto o que se tenga que comportar de alguna manera en concreta. Aquí hay otro área que necesitamos, que es el área para que cuando salga la ventanica no, o sea, diga algo, diga, no, no diga ha salido una ventanica, diga ha salido una ventana que dice esto, ¿no? Y que tenga ahí algo donde atacar. La navegación circular no creo que la necesitemos, porque esto no es una modal. Esto es una cosa que tú entras a la página, está ahí. Lo que pasa es que sí que debería, con el tabulador, poder llegar a ese botón para usarlo. Esto es una de las ventajas que tiene usar elementos nativos. Esto no lo tengo que hacer de nuevo. No tengo que quitarle el evento a la, ni tengo que hacer un div con un onclick y luego gestionar la navegación por teclado. Ya está hecho. Pero sí que tengo que ver qué le pongo y qué no le pongo. Entonces, como esto es un elemento más de la página, no tengo que hacer navegación circular, pero si está oculto, no debería poder llegar. ¿Y cómo se...? Pues yo lo cierro, me vengo aquí, le doy al tabulador y creo que ya no puedo... Vale, parece que igual no puedo acceder. Para saberlo seguro vamos a poner un enlace por ahí. Vamos a poner un enlace aquí. Madre de novela. Y esto va a ser almohadilla 1. Vale, un día de esto emprendería a escribir bien a la primera y entonces funcionará todo. Vale, si yo me vengo aquí, el primer tabulador es esto, el segundo tabulador es ese. Si esto está cerrado, el primer tabulador es ese y el segundo ya es fuera, ya no me deja seleccionarlo. A mí eso me vale, pero igual... No sé si eso funciona en todo sitio. O no sé si funciona de primera. Si... Ah, que aquí no funciona el este. Qué pereza. No sé si el botón lo tengo subido aquí en la página de demo. Sí. Vale. Si le doy a tabulador... Joder, yo lo que quiero es que refresque. No, ahí está. Si le doy a tabulador, no debería poder seleccionarlo. Vale. Pues entonces a lo mejor esa parte igual la tenemos hecha. Sí. Esto no lo vamos a necesitar seguro. Porque no es una modal. Y no tiene que interrumpir al resto de las criaturas de la página. Pero podríamos empezar poniendo estos rolles. Algunos más fáciles que otros. Vamos a ir aquí y nos vamos a ir al editor. Entonces, por defecto, a lo mejor lo voy a poner fuera para que se vea y luego lo ponemos bonito. Vale, vamos a copiar este. Y aquí nos vamos a venir a otra página. Vamos a formatearlo.
Vale, tardado. Sí. ¿Por qué no lo, lo formateé? No, no me lo puedo creer. ¿No, no está puesto en HTML? Joder, no lo veo. ¿Es esto? No. O sea, me da mucha rabia cosas que hago normalmente que de repente dejen de funcionar. Venga. Vale, no es intra, es lang. Y vamos a poner HTML. Ahora sí que lo detecta como HTML. El rollo de este code tiene una historia que intenta detectarte de qué va tu rollo con el código que ponga y él ya solo se lo coloca. Entonces, normalmente cuando pilla un cacho de HTML, lo pega en la pantalla, te lo detecta en el momento y tiene acceso a todas las acciones de HTML. Esto lo he empezado a hacer porque lo hago todos los días. Pero hoy... Pues hoy no. Entonces vamos a quitarle toda la morralla para que no moleste. Vamos a poner esto un poquito mejor porque el formateador este, yo no sé quién lo hace, pero obviamente no sabe manejar su propio editor, porque si no, no lo haría así ni de lejos. Pero vamos. Vale, esto. Y el botón, la sección. Vale, esto ya tiene un poquito de mejor pinta. Y vamos a poner el class en su misma línea. No vaya a ser que alguien le dé un chungo. Vale. Cosas que debería tener esto. Es verdad que tiene un título, pero a lo mejor podríamos decirle, no sé si hace falta, como es una sección, si hace falta decirle, oye, tu título es este, cuando ya lo tiene. Quizás no hace falta decírselo. Pues no se lo vamos a decir. Otra cosa es que nosotros queramos darle un mensaje diferente. A lo mejor nosotros querríamos que cuando esto se active diga, oye, que ha salido una alerta, ¿no? De que no tienes el adblock activado. O a lo mejor con esto, o sea, que te lo dice ahí. Igual no necesitamos ni el label, ni el labeled by, ni nada de eso. Vale. Esto lo vamos a quitar también. Porque no lo vamos a necesitar porque ya tiene... Ahora, si de primera va a estar oculto, necesitamos saberlo. Entonces, como de primera va a estar visible, porque la idea es que esté visible y solo se, y, solo, y te lo oculte el bloqueador. Esto tiene un poco de truqui, porque le vamos a poner esto a falso y cuando el bloquea y inmediatamente vamos a comprobar si el bloqueador lo ha hecho o no y se lo vamos a cambiar. Pero este es esto es algo que tenemos que hacer. Vale, es mucho más fácil verlo aquí que verlo directamente aquí en el código que estamos escribiendo. Entonces aquí tenemos el nuevo elemento, que es section. Le vamos a decir que new element punto setup attribute. Le vamos a poner un area hidden a falso. Sin el punto y coma. Y ahora cuando arranquemos, esto debe decir que es falso falsete.
si se le vamos a poner los estilos de que lo ocultan, que son estos de aquí. Si se oculta, hay que poner el área hidden a true, porque si no, aquí le estamos diciendo que no se está viendo y se está viendo, o sea, que se está viendo y no se está viendo. Entonces, esto lo vamos a hacer donde controlamos la altura, que es abajo del todo, creo, más o menos. Aquí. Le vamos a decir que si tiene esto activa. Bueno, si está true, correcto. Tenemos que buscar este elemento, lo tenemos aquí seleccionado. Le vamos a decir que punto. El área hidden tiene que ser esto. ¿Que tienes el adblock activo? Entonces está oculto. ¿Que no lo tienes activo? Entonces está sin punto y coma. Entonces ahora, si hubiese justicia en el mundo, al recargar, si recarga, no está funcionando. Muy, muy top todo. ¿Por qué? Ah, porque no tengo muy claro por qué. A ver. Vamos a escribirlo. Pero el elemento no tiene altura. ¿Cómo va a ser falso? A ver. A ver qué me estás contando. Vale. Quiero saber la altura que tiene esta criatura. Que realmente esto no lo está usando para nada, entonces a lo mejor simplemente está al revés. Justo al revés. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar a booleano al revés? No tengo ni idea. No puedo buscar. Vale, escrito mal, bueno.
Madre de amor hermoso. No vaya a ser que se abra. Chatiki. Realmente no tengo muy claro cómo hacer esto. Y como además no lo encuentro escrito en ningún sitio, me pone un poco tocado porque es como creo que el sitio donde debería estar es aquí. O sea, aquí más o menos por aquí. Me vale. Mucho, pero vamos, que puedo hacer esto. Y ya lo tendría. Aunque no lo he guardado todo, no vaya. Si le quito la clase, o sea, y si le quito la hoja de estilos que lo oculta, ahí está, justo lo que quiero que haga, y me parece que queda mega mega clarísimo. Quiero que me haga un booleano de esto y quiero lo contrario, a correr, y eso ya no lo necesito. Vale. Y ahí le ponemos el área hidden en su sitio. De manera que cuando está visible, si lo inspecciono,
lo tiene falso. Y si me vengo aquí y le pongo el rollo en este, cuando funcionen los estilos, tiene un área hidden true. Y ya tenemos una de las cositas hechas. Luego tenemos el MDN área. Vale. Vale, lo que pasa es que el área live ese. Tengo muy claro que aquí aplique, ¿no? Porque esto es para cuando actualiza. Claro, lo que pasa es que aquí lo vale, si vale con estilo. Si lo vamos a poner. Me parece que el polite es el bueno, porque no queremos tampoco que llame mucho la atención. Vale, no tiene tantísima prioridad. Perfecto, pues el polite. Y así. ¿Dónde vamos a poner este Rogen? Aquí detrás. Este se lo dejamos puesto, creo. Algunas cosas no las tengo mega claras, pero me parece bien. Y esto lo vamos a añadir aquí. Esto va a ser polite. Maravilloso el control que tengo del teclado. ¿Qué hace mi gato? Vale, paró 2 segundos que está aquí la criatura pidiendo comida. A ver, ¿qué hace mi gatillo? ¿Te has comido toda la comida? Vamos a ver un momento. Venga, tira. ¡Ay! Pero si el que quiere comida eres tú. A ver, ven para acá. ¿Se ha comido toda la comida? Y son las 8. ¿Cómo dirá? Para echar un poquito de agua en el vaso, que hace aquí un calor aquí que no veas. A ver,
Pues nada. A ver, vamos a continuar el rollo. A ver. A Code le pasa algo y no. Y el teclado le está costando un montón. Madre de amor hermoso. Al final dejaré de usarlo del todo. Pero no me parece ni medio normal lo que cuesta escribir algo. Vale, y entonces ahora debería estar. Vale, ahí lo tiene. Lo que pasa es que no sé si esto... Esto lo tendría que preguntar. No tengo muy claro, porque esto es una cosa que no va a estar pasando todo el rato. Bueno, si ahora activo el S, o sea, lo activo o desactivo, no va a pasar nada porque tengo que recargar. Y cuando recargue es como si iniciase la página desde el principio. A mí quizás lo que me interesa es que no le diga al usuario, oye, te he quitado esto. Entonces es posible que esto después de todo no lo quiera. Después de todo este rollo al final no lo va a creer. Después de todo este rollo al final no lo voy a creer. Porque no es algo... Madre mía, muy hermoso, ¿qué ha pasado con ese coche? No es algo que yo vaya a estar tocando todo el rato, ¿eh? Es algo que quiero que o esté en la página o que no esté. Pero igual lo quiero mucho más silencioso. Entonces esto no lo voy a creer. Pero está guay tenerlo... Y el área human ya está puesto. No vaya a funcionar. Hay días que las cosas de la primera no funcionan, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Vale. Entonces esta parte del variable ya está. Una parte muy importante cuando no estamos haciendo una interacción así muy tocha con JavaScript es que la semántica sea correcta, y ahí tiene hecho casi todo el trabajo. Tenemos una sección, tenemos nuestro título, tenemos nuestros párrafos, tenemos un botón, hay un enlace que aparece, que ahora no está, pero podría aparecer, que está dentro de su párrafo. Ahí no hay que hacer mucho más. En las cosas básicas, la accesibilidad al final son cuatro detallitos. Realmente no es tanto. Es elegir bien las etiquetas. Luego, ya interacciones un poco más. Pues quiero abrir un pop-up, o quiero reemplazar un desplegable, o quiero hacer otro tipo de acción y tengo que ir gestionándola mejor. Pero hay mucha parte de base que simplemente escribir el código semántico. Y con eso tiene casi todo hecho. Ya tiene los focus, ya tienes toda la historia. Vale. ¿Qué más? Podríamos ver lo de los roles. Nunca me acuerdo dónde tenía... Eso es lo que quiero ver. Lo voy a poner en el chat. Y para adelante. Entonces, aquí tenemos una serie de elementos y qué es lo que tienen. Y qué es lo que tienen que cumplir. Entonces, nosotros. Lo estoy mirando todo, no quería ir a tiro hecho ni nada. Ah, venga. Ah, no es una toolbar, ni un switch.
que yo creo que esto es más parecido. Más parecido a una modal. Lo que pasa es que no es una modal. Me refiero, la diferencia entre un pop-up y una modal es que la modal te para la ejecución. O sea, me refiero, no te deja seguir, tienes que hacer algo. Te una acción que tiene, que te, a la que tienes que prestar atención en ese momento y no puedes hacer otra cosa. Y aquí tenemos también. Vale, esto interrumpir. No, no querríamos que interrumpiese. No es que no pueda interrumpir, pero que no lo debería. A lo mejor es una alerta. O es una alerta o es un dialogue. Una de los dos. Entonces vamos a abrir los dos. Y vamos a ver cuál nos cuadra más. Pasa que sí que estoy un poco cansado. Voy a poner las gafas. Vale. Vale. Es que. Vale. Vale, lo que pasa es que yo no creo, no tengo muy claro si se aplica esto. Porque no. Lo puedo poner un poco más grande. Lo puedo poner un poco más grande incluso para mí, ¿eh? Vale, es que yo no quiero que me interrumpa el trabajo. Yo quiero que una cosa que esté ahí. Y que si la ve, la ve. Y si no la ve, no la ve. Entiendo que. Que visualmente tengo la ventaja de que la puedo resaltar y dejar al usuario para que decida qué hacer, pero si no la pudiese ver, a lo mejor simplemente con que esté la página y le avise me parece importante, pero no quiero. Me parece que una alerta es demasiado. Pero aquí no va a haber un evento. Igual estas cosas no. Vale, vamos a ver si este, si este a lo mejor. Es que a lo mejor simplemente esto debería ser un módulo más de contenido. Y no tiene sentido. Y no tiene sentido que sea algo más. Es como, en esta página hay un montón de cosas y además te aviso que esto otro, pero que tú hagas lo que tú quieras. Claro. Vale. Claro, pero es que nada de esto. Es que nada de esto se aplica. Es que yo creo que que en este caso en concreto es más que en la página hay un poco de contenido más o hay un poco de contenido menos. No, ya está. No es que paro y le aviso al usuario, chato, chato, no sé qué. No, tiene un módulo más que simplemente te dice por qué deberías tener un adblock, pero. No quiero que sea un. Yo qué sé, a ver dónde puedo entrar. Microsoft tendrá uno, ¿no?
sea, no tiene aviso de cookie a que lo tiene aquí arriba, vale. Me da más a inspeccionar el código porque igual voy a llorar, pero bueno. Pero mira, este sí que es un... Este sí que es un alert. Es un alert, pero no tiene... un alert que está ahí, pero tú puedes no hacer nada. Entonces a lo mejor se puede hacer eso, ¿no? Le podemos decir que técnicamente es un alert, pero no le damos, no le damos más. Vamos a ver qué hace. Vale, no recuerdo, a ver. Vale. A lo mejor esto es un poco parecido a lo que yo quiero. Sai. Ah, eso igual me gusta más que la sección. Es un contenido extra que está puesto por ahí y no tiene rollo. Y si lo cierro, no tiene ni área ni nada, ni que se le parezca. Yo pensaba que esta gente sí que tenía cookie. Se me hace un poco raro que no las tenga. Hacer esas dos cosas. Quizá tiene más sentido que esto sea que este elemento. No he mirado cómo lo tiene tipo este Estefan, que a lo mejor él lo tiene super fetén. Este. No voy a decir nada. Mira, mira qué callado estoy. No he dicho absolutamente nada. Vale. Vamos a olvidarnos de los demás y vamos a ver nuestro caso. En nuestro caso, quizás esto no es una sección. Quizás esto es una cosa como muy aparte. A lo mejor podemos hacer eso. Podemos decir, oye, mira, esto va a ser una side. De repente... tiene muchísima menos importancia y le vamos a poner un role alert pero sin que avise ni nada. A lo mejor aquí podríamos decirle no sé qué opciones hay, pero me parece que había una que era off. De manera, no queremos que avise, que sepas que esto es una alerta, porque tengas contexto de si lo selecciona, que sepa exactamente qué es. Todo esto me lo estoy imaginando, ¿eh? Pero lo vamos a hacer así. Le vamos a poner las tres cositas. Vamos a decirle... esto no es un section, esto es una side. Voy a encender un poco la luz. ¿Por qué? Ya ni abriendo la ventana. Ah, esto es lo malo de que se vaya acabando el verano. Es como de repente empieza a anochecer... como antes era de día hasta las 11 de la noche, pero bueno, o sea, una exageración, ¿no? Pero una forma de hablar. Vale.
Y ahora vamos a escribirle aquí tres cositas. El área live, al final sí se lo vamos a poner, pero se lo vamos a poner a off, que esto yo creo que es exactamente igual que no ponerlo. Ahora después lo vemos cuál es el que lleva por defecto. Y le vamos a poner un rol, pero con su comilla, que va a ser Ale. Y vamos a tener como lo mejor de todo el mundo. El área live esta lo vamos a ver aquí en MDN. Porque si es lo que viene ya por defecto, pues igual no hay que hacer nada, ¿no? Es lo que tiene el defecto. Y entonces todo es aquí. Vale, ese es por defecto, o sea que podemos no ponerlo. Pues lo quitamos. Perdón, este sí que queremos, lo que le queremos quitar es este. Y le vamos a quitar el punto y coma. O sea, si hay un punto y coma y otro por ahí, lo sabes tú y lo sé yo. Mira, no. Hay tres puntos y coma más. Malditos puntos y coma. Vale, ¿y dónde están los otros dos? Esto había que refactorizarlo, que está ahí un poco escribiendo lo mismo todo el rato. Pero bueno, ahora mismo no lo veo. Por ahora funciona. Se puede mejorar, obviamente, pues ya después. Yo creo que esto está suficientemente vamos a quitarle suficientemente correcto. Esto no es lo que quería era eso. Está muchísimo más correcto que el resto de criaturas. Entonces con eso ahí no tenemos problema. ¿Qué nos falta por hacer? Que si lo estoy viendo y le doy a cerrar, le cambie el área hidden. Pues ya que estamos, vamos a dejar eso hecho y lo arreglamos. Esta criatura le pone un listener por aquí en algún sitio, más tirando para el final. Y tenemos esta función. Entonces, en esta función que está aquí abajo, al warning element le vamos a decir punto set trivia, y le vamos a decir que el área hidden sea a true, y no le vamos a poner el punto y coma, que está a punto de ponérselo pero no se lo he puesto. Eso quiere decir que cuando vengamos aquí y veamos a nuestra criatura, cuando la cerremos, tacatá, ya tenemos puesto el true ahí como bien, no como mal. Y podríamos decir que esto es, igual no es súper, súper, súper mega accesible, pero es bastante. Mira el dialog, pero al final hemos puesto. Vale. Y como no quiero escribirlo más, lo voy a copiar, lo voy a pegar ahí. Lo voy a marcar. Ahora todo esto me lo llevo aquí, porque son cosas que ya están hechas. Y lo de los estilos, o sea, lo de los estilos ya está hecho, ¿eh? Esto lo hemos terminado hoy. Esto realmente está hecho también. Vale, enlace interesante, porque eso estaba por ahí. Pues este. Perdón.
Sí, este lo voy a pillar y lo voy a poner aquí, que lo está usando. Y vamos a poner este otro. El de los patrones. Lo vamos a poner aquí. A lo mejor lo he hecho como súper mal poniendo el micrófono tan en medio. No lo veis porque no tengo la cámara, porque me da pereza. Pero bueno. Vale, yo creo que ya lo que queda es más de escribir. Esto sí que más pasea, más pesado, y lo iría haciendo tranquilamente. Sí que hay más cosas que quiero hacer, pero ya la iré apuntando y quizás por una versión 2. Entonces, ahora mismo tenemos esto ya funcionando mejor. Creo que tiene mucho más sentido ahora que antes. El botón funciona, funciona con teclado. Creo que no se le puede pedir más O a lo mejor sí que se le puede pedir más a la vida, pero no hace falta. Además, lo está mirando y funciona con más. Y funciona con. Bueno, con todo esto. Supongo que en general funcionará más, pero ya la parte esta de redacción, pues ya me la como solito. Que es un rollen. O sea que no es muy emocionante de ver. Esto a lo mejor sí que me ha gustado más, pero aquí le hemos puesto un label. Y aquí lo hemos llamado SR Label. Y como un mogollón de cosas que explicar. Porque al final con cualquier tontería es un mundo. Pero bueno. Esto sí que lo iré creando. Sí que lo iré creando por ahí. Creo que se me está viniendo el ordenador abajo. Puede ser. Si alguien está aquí echando un ojo y va mal, que lo diga. Pero yo creo que voy a dejarlo aquí. Que voy a parar. Haré ahora un cómic con esto y ya toda la parte del ritmo y todo eso lo iré solucionando. Que al final, con la tontería, ya hay un montón, ya hay un montonaco de cosas hechas y que no está quedando tan mal. Todo esto es más explicarlo y encontrar de, ay, pues voy a contarlo así, voy a contarlo de otra manera y ya está. O luego el porque necesito un adblock que todavía no lo tengo escrito tampoco, ¿no? Pero bueno, porque yo tenía aquí el AdGuard este como referente para Safari y el otro día me salió un aviso de, ay, que es que resulta que los desarrolladores son rusos o bielorrusos y entonces tienen este problema porque les pueden pedir los datos y no hay que dar explicaciones. Como bueno, pues ya tenemos el follo montado. Entonces, quien habéis estado por aquí, aunque sea un ratico, guay. Quienes lo veáis después, a tope. Lo voy a dejar y voy a ver si ya va llegando el jueves rápido o alguna cosa así. Además, ya se terminó la pastilla, ya puedo cenar tranquilo. Entonces, voy a poner a la banda del pueblo. Voy a cortar la música primero. Que esto todavía no sé hacerlo sin cambiar de pantalla. Y voy a poner al señor sonriente, tuerto. La banda tocando con su estilo inimitable de banda de pueblo. Bien hecho, buen trabajo. A ver si. A ver, nada, no sé qué decir. Estoy diciendo cosas porque no sé cómo parar.
Entonces, voy a decir adiós en el chat. Así para. Y me voy a parar. A ver si esta vez quiere parar a la primera o no le gusta esa.